todos, Lu Rivera. Hoy les traigo una rutinita de glúteos. Vamos a transformar glúteos y vamos a trabajar el abdomen. Para esto van a ser 5 ejercicios de glúteos, van a ser 3 ejercicios. Y de abdominales van a ser también 3. Son 6 en total, disculpen, me dije 5, son 6 en total. El primero de ellos va a ser un puente o hip thrust. Del hip thrust van a ser 3 series, 12 repitaciones. Todos los ejercicios van a ser 3 series, 12 repitaciones de los glúteos. Luego vamos a pasar al de un, luego soltamos la pesa y vamos a trabajar con banda elástica el puente. De eso va a ser lo mismo, 3 series, 12 repitaciones, pasamos a un peso muerto. Lo mismo, 3 series, 12 repitaciones. Luego pasamos a una sentadilla, 3 series, 12 repitaciones. Y vamos a pasar después a una sentadilla con la banda elástica. De esta, saltando esta, van a ser 3 series, 12 repitaciones. Y luego pasamos a los abdominales. Para los abdominales vamos a hacer unos giros rusos. Y los vamos a hacer giros rusos. Y vamos a hacer 2 series, 12 repitaciones. Y luego vamos a pasar a unos abdominales escarpados. Vamos a trabajar con una mancuerna, la misma, una de las mancuernas la vamos a utilizar, 2 series, 10 repitaciones, el último, y luego vamos a pasar a una plancha, que es el último ejercicio. Y para esto vamos a necesitar una silla o un banco, lo que ustedes tengan a mano en casita. Vamos a necesitar un tapete y una banda elástica y las 3 pesas o mancuernas. La mía es de 40 libras y las otras son de 20, un par de 20. Ok, entonces como ya todas saben, vamos a hacer un calentamiento corto para entrar a la rutina. Espero que estén motivadas y que empecemos a entrenar, a motivar nuestro cuerpo y a motivarnos como mujeres. Ya saben todas, siempre les digo en los videos, las motivo siempre para que se motiven en casita. No hay excusas para no entrenar. En casa lo podemos hacer. Si no tienen pesas, ya saben, un galón lo llenan de agua, una botella grande de agua, de esas de jabón que utilizamos para lavar la ropa, esa la podemos llenar con agua para hacer los ejercicios, ¿ok? Vamos a empezar con todo el ánimo, vamos a hacer un calentamiento corto para empezar con la rutina. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a llevar los pies atrás y los tocamos, los talones, los tocamos con las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ir de lado a lado y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a llevar un pie a un lado y tocamos con el codo contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer, aquí vamos a calentar un poco los glúteos y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subimos y vamos a hacer de nuevo de lado a lado y contamos 1, 2, giramos de lado a lado, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo hacemos de los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ahí estamos listas. Vamos a utilizar la mancuerna. Vamos a colocar esto por acá. Vamos a usar la mancuerna de 40 libras. La voy a poner aquí. Voy a correr estas pesas para acá para que me vean. Vamos a necesitar la banda elástica. Para las que no saben, no han hecho esta rutina y son nuevas, nos ponemos en esta posición. Vamos a necesitar entonces la bandita para colocarnos aquí. Espero que me estén viendo bien de allí. La toalla, se me olvidó decir, necesitamos una toallita para colocárnosla aquí, para no irnos a lastimar.
cuando subamos la pesa aquí. Entonces nos ponemos en esta posición, abrimos las piernas y apoyamos los hombros, los apoyamos en la silla, por eso necesitamos la silla y contamos una y apretamos arriba. Bajamos y respiramos y contamos dos. Respiramos, contamos tres. Apretamos arriba. Cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 2, bajamos y vamos a hacer un descanso. Recuerde, son tres series de 12. Ya si ustedes quieren aumentarle más las series, pueden hacer cuatro series de 12, como se sientan cómodas. Yo solamente les estoy trayendo esta rutina para que ustedes se motiven en casa y empiecen a entrenar, ¿ok? Ya descansamos suficiente. Vamos a hacer la segunda ronda. Ánimo. Una y apretamos. Subimos arriba y apretamos. Dos. Bajamos suave. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve, 10, 11, 12. Bajamos y descansamos. Yo sé que es fuerte, es duro, duele, pero somos mujeres fuertes y podemos lograr todo lo que queramos. A veces nos sabotea la mente, a veces pensamos que no somos capaces. A mí me ha pasado muchas veces que me he estado saboteando durante todo este tiempo, pero ánimo, ánimo que podemos lograr. Siempre lo que queremos lo podemos lograr, ¿ok? Última ronda de este ejercicio. Hip thrust. Una, dos, y apretamos arriba. Tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. Descansamos. Ahora vamos a bajar la mancuernita porque no la necesitamos. La vamos a colocar aquí al lado. Respiramos, descansamos para pasar al segundo ejercicio. Segundo ejercicio va a ser el mismo hip thrust, pero sin la pesa. Solamente vamos a utilizar la banda elástica. ¿Ok? Ok, vamos a seguir. Sigamos con la rutina. Ánimo, subimos y sostenemos arriba y contamos una, dos, apretamos, abrimos las piernas, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. Bajamos y descansamos un poco.
tomamos aire. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a en segunda ronda la vamos a intercalar, o sea, vamos a subir la pierna y con esta la dejamos apoyada en el piso. Vamos a empezar, entonces esta la vamos a subir y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descansamos un poco porque es bastante fuerte. Mi banda es fuerte. Hay de muchos colores. Según el color, la mía es, esta es de 45 libras. Depende de qué banda tengan ustedes, la que tengan a mano en casita, ¿ok? Vamos a seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descansamos y seguimos con la segunda ronda. Segunda ronda va a ser con la misma banda elástica. Vamos a hacer la segunda ronda. ¿Ok? Estamos listas. Vamos a seguir. Abrimos un poco las piernas y contamos una y apretamos arriba. Dos, apretamos lo más fuerte que puedas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12. Descansamos. Para seguir, nos falta una ronda más de esta para pasar luego a una sentadilla. Para pasar luego, perdón, al peso muerto. Para el peso muerto vamos a necesitar ese par de mancuernas. Ok, vamos a seguir. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descansamos. Vamos a hacer nuestro descanso. Ahora no vamos a necesitar la banda elástica. La vamos a retirar. Colocamos por aquí. Estoy con un poquito de sudor porque les cuento que yo sudé. Ok, vamos a ponernos de pie. Seguimos. Vamos a seguir con el peso muerto. El peso muerto con 3 series, 12 repitaciones. Colocar las pesitas por aquí. Ok, vamos a ponernos en la posición. Un poquito más para acá. Entonces, vamos a llevar las pesas aquí y los pies en esta forma. Y cuando bajamos, bajamos aquí con la espalda recta y bajamos abajo y contamos. 1, 2, este es peso muerto con las rodillas extendidas. 3, y apretamos arriba. 4, no se olviden de sacar los glúteos y luego cuando suban apretar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Bajamos mancuernas y descansamos. Tomamos agüita, un poquito de agua, descansar un poco. Espero que se esté motivando a entrenar. Ok. Vamos por la segunda ronda. Ponemos en la posición y cogemos las mancuernitas, bajamos y con, recuerden, la espalda recta y echamos hacia atrás los glúteos. Una, apretamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Bajamos mancuernas, hacemos un descanso. Cansamos. Ok. Pero espero verlas motivado el día de hoy y siempre estén motivando para entrenar. Ya saben, es importante el entrenamiento. El tip les voy a dar. El peso muerto es buenísimo para trabajar las piernas y este ejercicio lo recomiendo que lo integren en su rutina de glúteos porque ayuda mucho a cuando nos sentamos tener más flexibilidad en nuestras piernas, ¿ok? Vamos a hacer la última ronda del peso muerto. Vamos a subir una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 12. Ok. Ahora descansamos y pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio va a ser sentadilla. Vamos a necesitar las pesitas para hacer la sentadilla. Ok. Van a necesitar estas pesitas. Lo mismo, 12, 3 series, 12 repeticiones. Y vamos a coger las pesas. Aquí, nos ponemos en esta forma y nos abrimos las piernas y bajamos y contamos. Una, apretamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 12. Bajamos mancuernas. Yo me voy a sacar el sudor porque les cuento, estoy sudando. Hace calor porque me tocó apagar el aire porque hace ruido, entonces no quiero que ese ruido se escuche. ¿Qué? Descansamos un poquito más aquí. Respiramos y vamos a seguir con la segunda ronda.
ánimo que podemos lograr esta rutina. La vamos a hacer. Seguimos. Citas. Llevamos las pesas aquí. Contamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ánimo. Nueve. Diez. Oh my God. Once. Doce. Bajamos más cuerda, hacemos descanso. Está costando la rutina, les cuento. Ok. Ánimo, mujeres, ánimo, ánimo. Vamos por la segunda ronda. Llevamos dos rondas. Nos falta una más y para pasar a la siguiente rutina, que es la sentadilla con la banda elástica. Vamos a seguir. Ok. Somos mujeres fuertes. Podemos lograrlo. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Bajamos mancuernas. Las ponemos para acá. Vamos a secarnos. Ánimo, mujeres, ánimo. Ánimo que podemos lograr esta rutina. Ya casi vamos por la mitad de la rutina. Un poquito más. Siguiente ejercicio. Vamos a utilizar la banda elástica. La colocamos y vamos a hacer unos saltitos aquí con la banda. Nos ponemos en esta posición, llevamos los glúteos atrás y contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a descansar. Descansamos. Vamos a ir para seguir con la segunda ronda de esta sentadilla con banda elástica y saltico. Es un saltico suavecito, ¿ok? Abrimos las piernas y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Descansamos, vamos aire. Vamos a seguir con la tercera ronda de esta rutina para pasar a los abdominales. ¿Qué? Ánimo, ánimo, mujeres, ánimo, hombres, si son también que me están acompañando. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce.
Oh my God. Bajamos, sacamos nuestra banda elástica y voy a poner esto por acá para trabajar el abdomen ahora. Okay, vale. Por aquí el tapetico. Ay, no, ánimo, ánimo que podemos lograr la rutina. Primer ejercicio van a ser abdominales escarpados. Este ejercicio de abdominales escarpados es con las piernas extendidas como al techo y vamos a subir con la mancuerna, ¿ok? Tocando los pies. Vamos a estar listas, listos. Okay, tenemos la mancuerna aquí, vamos a subir las piernas al techo y bajamos y contamos una, dos, tres, estos son 10, cuatro, con mucho cuidado, ok, cinco, no van a ir a lastimar, seis, pueden utilizar una mancuerna menos pesada, más liviana, siete, 8, 9, 10. Vamos a hacer un descansito de estos abdominales. Van a hacer dos rondas, ¿ok? Y luego vamos a pasar. Yo pienso que primero eran los. No, sí estamos bien los. No. Primero eran los giros rusos y después eran los abdominales escarpados con la piel mirando arriba, pero no pasa nada, todos nos equivocamos. Yo me equivoqué ahora, entonces dejamos ahora, hacemos los giros rusos. Entonces vamos a seguir con las piernas arriba. Una, dos. Recuerde que tienen que tener la espalda bien apoyada contra el piso. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Estas son dos rondas. Vamos a dejar esta pesa por aquí. Y vamos a pasar al siguiente ejercicio, que son los giros rusos. Me equivoqué al principio, primero eran los giros rusos y después eran los abdominales escarpados que acabamos de hacer, pero no pasa nada. No pasa nada, ¿ok? Los giros rusos son, vamos a ponernos en esta posición. Vamos a girar las piernas y vamos a hacer vamos a girar de esta forma y vamos a hacer una pausa. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12. De este sí son 12. El otro ejercicio eran 10. De este son de los giros rusos, son 12. Vamos a hacer una serie más porque son dos series de 12. La primera era una serie de 10 y esta es una serie de 12. Vamos a colocarnos en esta posición, entonces giramos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos. Ahora el siguiente ejercicio va a ser la plancha.
Vamos a hacer una plancha y de esta plancha vamos a tratar de hacer la plancha y aguantar lo que más podamos, ¿ok? Vamos a hacerlo. Es el último ejercicio. Nos ponemos en esta posición y contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, podemos subir una pierna, 12, 13, 14, 15, bajamos y colocamos la otra arriba, 16, 17, 18, 19, 20, otra más, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Vamos a ver cuánto aguantamos. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Estamos al pie. 51, 52, bajamos. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. 78, 79, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Oh my God. Oh, yes. Okay. Aplausos para las que hicieron, aguantaron hasta 100 en la plancha. Aplausos para ellas y también para las que intentaron y lo pudieron hacer. Ánimo, ¿ok? Lo siguiente es un estiramiento. Vamos a estirarnos aquí, nos ponemos así, vamos a estirar primero los glúteos, nos ponemos de esta forma, vamos a abrir las piernas aquí, así, estiramos un poquito aquí los glúteos. Ay, qué rico se siente este estiramiento. Ok, cerramos con cuidado las piernas. A llevar una pierna al frente y nos ponemos en esta posición. Aquí estiramos un poquito. Vamos a subir para también estirar los brazos. Vamos atrás. Mucho cuidado. Vamos a cambiar de pierna. Qué rico se siente entrenar y hacer un entrenamiento y terminar nuestro entrenamiento. Se siente la satisfacción de haber entrenado, de haber hecho ejercicio. ¡Ay, qué rico! Ahora nos vamos a poner en cuadrupedia. Vamos a estirar la espalda aquí y los abdomen, los abdominales. Respiramos.
Vamos a poner en la posición del niño. Descansamos aquí un poquito. Tomamos aire. Inhalamos y exhalamos. Ok. Ahora vamos a poner en la posición de perro boca abajo. Y vamos a estirar una pierna y luego la otra. Aquí. Bajamos aquí, nos estiramos. Vamos a acostarnos aquí en el piso. Vamos a hacer una cobra. Estirar un poquito la espalda. Ponemos las manos en esta, aquí de esta forma y subimos con mucho cuidado. Como les he dicho siempre, recuerden, coloquen el hueso púbico contra el piso para no irse a lastimar. Bajamos, vamos a llevar las piernitas atrás, apretamos aquí, bien rico. Ahora nos vamos a poner sobre la espalda y vamos a estirar aquí los glúteos, así. Y vamos a girar para un lado y el otro, tirándonos aquí un poquito. Vamos a estirar un pie encima del otro y llevamos la rodilla de esta forma y la cabeza al lado contrario. Abrimos los brazos y miramos para el lado contrario de la donde está estirada la rodilla. Y vamos a hacer este ladito y miramos para este lado. Comenten cómo se están sintiendo, coméntenme, ¿qué les pareció la rutina? ¿Les pareció muy dura o muy fácil? Vamos a estirar un poco más aquí. Un poquito aquí. Qué rico se siente este estiramiento. Recuerden, siempre estiren cuando estén, cuando hagan sus entrenamientos. Siempre les digo que el estiramiento es importante para al otro día no estar adoloridas. Okay. Ok, mis mujeres hermosas, este era el video que les traía y también quiero aprovechar hacerles un pequeño comentario. Me gustaría que me acompañaran todos los martes. Voy a estar bajando videos todos los martes hablando sobre tips de nutrición, de entrenamiento. También pueden ustedes hacer sus comentarios en la parte de abajo cuando termine el video. ¿Qué video quieren que les comparta? Nutrición, entrenamiento, ejercicios, de toda clase de ejercicios. Voy a estar hablando todos los martes. Voy a hacer un pequeño video donde voy a estar hablando sobre todo lo sobre nutrición, sobre por qué es importante las mujeres que entrenen y utilicen las pesas. También voy a estar hablando de las mujeres como nosotras, me incluyo yo, que estamos entre los 50 y 40 años, que es importante el entrenamiento, porque es importante hacer ejercicio. Les voy a estar compartiendo pequeños tips para que ustedes vayan implementando en su rutina de entrenamiento. Están cordialmente invitadas. Yo sé que este video no era para hablar de eso, pero aprovecho la oportunidad para hacerles la invitación. Están cordialmente todas invitadas, invitados todos a mi programa, ¿ok? Hacer este pequeño video todos los martes para que se motiven a entrenar mujeres. Las veo en mi próximo video, que va a ser el próximo martes, donde les voy a estar hablando de un poco de ejercicio y por qué es importante hacer rutinas de ejercicio, así sean en la casa o en un gimnasio. No tenemos excusa. Les mando un beso y espero que se suscriban al canal y que en la parte de abajo activen las notificaciones para que así YouTube les siga, cuando yo baje video, les siga haciendo información sobre esto, ¿ok? Las quiero mucho, las espero. Entonces, un beso, adiós.